Por fin, hoy es viernes. Me toca descansar esta semana radical. Que Dios me ha dado todo, me ha puesto de todo para poder graduar. Bueno, estoy por casarme también. Eso. O sea, muchísimas cosas que yo le doy gracias a Dios por eso, de verdad que Dios es demasiado bueno. Y tú, cuéntame. No, bueno, de verdad que trabajando y bueno, con este poco de noticias que nos están arropando a todos, de verdad que ha sido terrible. Sí, tú estás radiante, vale. Tú también estás hermosa. Ay, gracias. Pero bueno, estoy quedando corta de tiempo, pendiente porque estoy por pasarte una información por teléfono. Ok, ya nos vemos. Encantada de verte. Hay algo peculiar en Esther que la hace tan radiante. ¿Qué será? Trabajo en mostrarle a Sofía el amor que ofrecí por ella. No solo eso, Sofía está entendiendo y aceptando mi voluntad. Ahora soy su consolador y defensor. Soy paracletos para ella. Esta semana es radical.
un sector específico y familias completas. ¿Qué debemos entender? Debemos pedir revelación. Es tiempo de pedir revelación, iglesia. Es tiempo de pedir al Señor sabiduría cómo vamos a actuar. ¿Qué está queriendo decirnos el Señor? ¿Qué está queriendo decirnos el Señor? Es un tiempo para nosotros frenar este carro y dejar de hacer lo que estamos acostumbrados. Lo que pasa es que estamos tan guiados por la fuerza de la costumbre que nos cuesta ver dónde el Señor se está revelando. Espera un momento. Es tiempo de establecer el reino. Es tiempo de establecer el reino. Pero nosotros no podemos establecer el reino por nuestros criterios, sino con la sabiduría del cielo. Y para tener la sabiduría del cielo, hay que meterse con los que son iguales a nosotros en ese sentido, meternos en nuestras habitaciones, dejar al Arioc, al capitán con la muerte allá afuera, y presentarnos delante de Dios y pedirle: Señor, danos la revelación para poder superar este tiempo de paz. El llamado hoy es que no te detengas, no cedas tu posición de autoridad y de portador de la gloria de Dios. Aunque duras la batalla, aunque hoy estés llorando, aunque hoy puedas estar en luto, aunque hoy puedas tener confusión. Esto que estamos viviendo no se va a arrodillar ante el Señor hasta que no venga la revelación al pueblo. Y el pueblo no entendió cuando Dios nos mandó: métete en lo secreto, escóndete en lo íntimo hasta que pase la ira y la tribulación.